respetar, ¿no? Las amistades, pues los equipos que se han ido generando, pero no puede ser obligado. No se le puede obligar a nadie a apoyar a una persona. Eso sí. Yo siempre, desde el inicio, he sido muy clara en ese aspecto, en esa parte, ¿no? Sobre todo el de respetar a la institución, el de respetar al gobierno estatal, federal, municipal, en cada uno de los ámbitos, de los órdenes. Entonces, pues el que cada quien pueda decidir, eso está perfecto, y si quieren poner y usar sus redes sociales, pues evidentemente lo pueden hacer. Yo no voy a estar detrás de cada uno a ver qué publican, ¿no? Evidentemente, yo respeto muchísimo y además, pues se vale tener más cercanía o más amistad o simpatía por uno o por otro u otra candidato, precandidato o aspirante, porque ni siquiera son candidatos, no son aspirantes apenas a ser precandidatos incluso. Apenas estamos en el proceso de las encuestas y de las definiciones. Yo soy muy respetuosa y pido lo mismo, respeto a los aspirantes. Todos tienen derecho, es legítimo. Sería aspirar, bueno cancelar. Pero hacerlo de manera respetuosa. ¿Sería bueno cancelar la alianza PES Morena? Mira, ese es un tema que va a definir. Yo no me voy a meter en esos temas porque son temas de partido. Yo me encargo de gobernar a Baja California. Entonces yo voy a respetar lo que el partido decida. En el 2018 fuimos en alianza con el PES y eso es lo que se tomó en cuenta para ir en alianza en este 2024. Porque el PES a nivel nacional está apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso se tomó en cuenta. Y yo respeto esa parte. Hay que cumplir con la cuarta transformación, el plan C y todas las propuestas que en su momento llegue a ser la próxima presidenta de México, que será la doctora Claudia Sheinbaum, muy seguramente, ¿verdad? Según lo dicen todas las encuestas, antes de que me pongan una denuncia, ya no voy a decir más. Pero en ese sentido, en cuanto a la parte local, la parte interna, yo sí llamar al respeto, a la unidad, eso es lo más importante. Y desde aquí aprovecho la pregunta que me haces, el momento, esta mañanera, porque seguramente mis compañeros simpatizantes y militantes del partido, muchos de ellos la ven o la comparten, pedirles unidad, es momento de unidad. Lo más importante es la transformación de México, eso es lo más importante, por encima de cualquier interés personal, por legítimo que sea. El proyecto es la presidencia de la República y respetar a todas las compañeras, a todos los compañeros y sobre todo respetar los resultados de las encuestas que se van a realizar por parte del partido. Ese es el llamado, que sigamos siendo el partido más unido que hay en Baja California y en el país, porque eso nos ha caracterizado a tener pues, los resultados que hemos tenido durante las últimas elecciones en el Estado. Continuamos. No voy a decir nada porque ya me estoy yendo, ¿verdad?